¿Qué tal? Les saludamos desde Tiempo de Opinión y es que directamente pues vamos a ese formato. Habíamos planteado y lo habíamos avisado en días anteriores que teníamos la intención de hacer el último debate de la legislatura. Por desgracia no ha podido ser, al igual que ya desde hace bastantes meses. Así que como siempre vamos a agradecer la presencia de los representantes que sí han querido acudir a la llamada de la televisión y lo hacemos en formato entrevista. En esta oportunidad pues vamos a saludar a José María García y a Rocío del Mar Castellano como concejales de Mesa de Convergencia que, bueno, despidieron la legislatura, igual que el resto de representantes públicos. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes, Pepe, y gracias por invitarnos. Bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, podríamos hacerlo con Rocío del Mar. El pleno no era demasiado extenso, en principio tenía unos puntos muy concretos, así que vamos a dividirlos en bloques. Comenzaba con un dar cuenta bastante extenso. ¿Qué cabría decir acerca o qué valoración haría Mesa de Convergencia sobre el mismo? A ver, pues sí, bastante extenso, tan extenso que duró una hora. Una hora y diez minutos, que prácticamente fue una hora y diez minutos de campaña, en la que cada uno de los concejales contó a los representantes que estábamos allí y a toda la ciudadanía en general lo que habían hecho durante el mes. A veces resultaba irrisorio oír lo que se oía allí, porque la gente ya no es tonta y aunque algunos concejales del PSOE todavía lo piensen, ya no hay tantos borregos, la gente ya está aprendiendo a discernir y a saber y a entender. Y entonces pues es capaz de ver que la Feria de las Ciencias, por ejemplo, que es algo además que no organiza el ayuntamiento sino los centros educativos, pues les ha servido para dos plenos, para dos dar cuenta. La gente también es capaz de entender que qué tiene que ver el ayuntamiento con vender, entre el dar cuenta de educación, que la matrícula de secundaria empieza el 1 de julio, a mí que me lo explique. En fin, que es una pena que los ciudadanos, porque nosotros si los tenemos que aguantar, pues bueno, para eso estamos ahí, pero que los ciudadanos y ciudadanas tengan que aguantar ese soporífero dar cuenta, que solo sirve como otra forma más de utilizar la institución para hacer campaña. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones. Fueron varias las que se abordaron en ese punto, pero vamos a pasar a los dictámenes. Había uno de ellos, el 3.1, que era iniciar el trámite para la presentación de la solicitud de la acreditación ante la consejería competente en materia de turismo, de la adaptación a lo dispuesto en un real decreto y la aprobación del plan de calidad turística. ¿Qué valoración podríamos hacer de lo abordado en el pleno, José María García? Bueno, pues en primer lugar, habría que decir que lo que se presenta es un plan de calidad turística que pretende regular precisamente este sector muy importante, que en el propio plan se dice que es un sector estratégico, quizás dice el plan que es el más importante de cara a la economía local en el futuro inmediato, ¿no? Por tanto, no cabe la menor duda de que la presentación de un plan de calidad es absolutamente necesario. Lo lamentable de esta situación es que se presente el plan de calidad 18 días antes de las elecciones. O sea, me da la sensación, tuve la sensación durante todo ese tiempo, y así tuve la oportunidad de manifestarlo en el Pleno, que habíamos perdido 4 años. Porque un plan de estas características es un plan que tú debes de abordar consensuadamente con el resto de los grupos políticos y sobre todo debes formar parte de tu hoja de ruta fundamental a lo largo de esos 4 años, porque estamos hablando de un plan que lo que pretende es ser las bases, sentar las bases, mejor dicho, de un pilar económico de tu municipio. Por tanto, esos planes hay que programarlos desde el inicio y ejecutarlos en la medida de tus posibilidades, lo que pueda, y incluso, es más, ese tipo de planes va más allá que una propia legislatura. Por tanto, evidentemente, la presentación del plan en el último pleno, repito, 18 días antes de las elecciones, solo habla mal del equipo que lo propone, porque ha planificado muy mal los tiempos y, sobre todo, como decía Rocío también, lo ha traído con una intención exclusivamente propagandística. Eso por un lado. Por otro lado, tuvimos la oportunidad también de escuchar, y así lo dije en el Pleno, ¿no? Se trae un plan de calidad turística y se fundamenta en el turismo de sol y playa, turismo de naturaleza y turismo cultural. Me parece bien, me parece bien. Lo que no me parece bien es que un plan que se trae, que se quiere fundamentar en el turismo de naturaleza,
el propio concejal que trae el plan hace unas declaraciones horas antes en esta casa absolutamente desafortunadas, porque viene a decir que estar en Doñana a nosotros nos perjudica. Pero bueno, es decir, vamos a ver, hay que ser un poco más serio, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a perjudicar el estar en Doñana si eso nos da identidad territorial? Y dice el propio plan que eso es lo que nos diferencia del resto de los territorios turísticos. Además, literalmente, no de los territorios turísticos de la provincia de Andalucía, de España, no, del resto de territorios turísticos. Entonces, me pareció realmente desafortunado y viene a decir mucho, primero, viene a decir mucho, pues evidentemente, las declaraciones, tanto del momento en el que se propone como de lo que tú pretendes defender, ¿no? Curiosamente, en el plan también se dijo, ¿no? En el plan aparece una serie de medidas, después del diagnóstico que realiza la empresa, pues propone una serie de actuaciones. En esas actuaciones hay, por lo menos, del orden de 15 actuaciones, que son actuaciones que Mesa de Convergencia ha propuesto a lo largo de toda la legislatura. Pero, curiosamente, un plan que trae el equipo de gobierno, que tiene esas medidas, medidas que se han aprobado en pleno, muchas de ellas, y otras que ha rechazado el propio equipo de gobierno, que ha actuado a lo largo de toda la legislatura con mayoría absoluta, desgraciadamente, pues están recogidas en el plan. Entonces, también se lo hicimos saber al equipo de gobierno, y sobre todo lo que quiero resaltar es que hemos perdido mucho tiempo, porque esas medidas, que son medidas sencillas, algunas de ellas, como tuve oportunidad de decir, pues podían haberse ido haciendo, implementando a lo largo de toda la legislatura, y no se ha hecho. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues no se ha hecho, evidentemente, por lo que decíamos al principio. Aquí no ha habido, primero, ni una intención de colaborar con la oposición a la hora de poner en práctica sus propuestas, y sobre todo, no se ha tenido claro un plan. O sea, tú has tenido que contratar a una empresa para que te haga un plan y lo has traído en el último momento, y la empresa te ha dicho que muchas de las propuestas que ha habido a lo largo de esta legislatura son propuestas muy válidas para establecer un plan de calidad. Desgraciadamente, el equipo de gobierno no lo ha entendido así. Comprendo. Bueno, vamos a hablar y vamos a continuar en la materia de dictámenes. Había distintas resoluciones sobre el recurso de reposición a la relación de puestos de trabajo, que además pues también se traía en un pleno muy reciente, Rocío del Mar. ¿Qué valoración hace su grupo de los puntos abordados? Pues mira, Pepe, sí, había dos resoluciones de dos recursos, uno de una trabajadora y otro de la delegación de gobierno. El primero, que era el recurso que había puesto una trabajadora, concretamente la jefa de personal del Ayuntamiento de Almonte, lo que se traía a pleno era la desestimación del recurso. A mí me gustaría hacer un pequeño resumen para que la gente entienda de qué estamos hablando. Esta trabajadora lleva 17 años haciendo las labores de jefa de personal del Ayuntamiento y de jefa de recursos humanos. Reconocido además por el Ayuntamiento, porque hay un decreto en el que se le indemniza por hacer esas labores. Esta trabajadora aprobó las oposiciones con la licenciatura de Derecho y plantea el recurso porque ahora la nueva RPT recoge un puesto de coordinador de recursos humanos A1, pero al que se le pide una licenciatura de Ciencias del Trabajo, y recoge un puesto A2 de jefa de personal en el que el título que se pide es la diplomatura en Ciencias del Trabajo. Por tanto, esta trabajadora piensa que, por una parte, se está impidiendo que ella pueda promocionar por cuanto no tiene la titulación que ahora se exige en esta RPT y con la que ella entró. E incluso ella piensa que puede ser removida de su puesto de trabajo porque ni siquiera tiene ahora el título que se pide para jefa de personal. Bien, llegados a este punto, nosotros votamos en contra. Votamos en contra primero porque habíamos estudiado el recurso y nos parece que son razonables todos los argumentos que se dan, pero fundamentalmente votamos en contra porque ya nosotros dijimos, cuando se aprobó la RPT en marzo, que se había llevado deprisa. Tan deprisa que en el mismo pleno se modificaron algunos puntos, que nos lo tuvimos que creer como dogma de fe, porque no teníamos nada que así lo dijera.
Luego hemos votado que no porque el expediente no incorporaba un informe de secretaría. Hicimos además la pregunta, ¿por qué no había un informe de secretaría? Pregunta que no se nos contestó ni por parte de secretaría ni por parte del equipo de gobierno. Sí es verdad que venía un informe, pero un informe de la misma empresa que había hecho la RPT. No dudamos, por supuesto, en ningún momento de la capacidad de los servicios jurídicos de esa empresa. Pero la imparcialidad que tiene un funcionario público no puede tenerlo una empresa privada. Por eso también votamos que no. Luego votamos que no también, porque también lo preguntamos, no se nos dijo, porque el plazo para la interposición de recursos acababa ayer y sabemos que al menos uno más había de ayer, porque nos habían esperado a tenerlo todo y luego los hubieran contestado todo. Y de todas formas, Pepe, es que durante toda esta legislatura la sombra de la duda se ha extendido siempre en cualquier contratación. Y esto, por mucho que la señora alcaldesa casi que nos amenazó con un juicio por un delito, esto parece que hay pues una persecución o una intención, por lo menos, de remover a una trabajadora, que además nosotros entendemos que es desaprovechar, que es perjudicial para el ayuntamiento, porque es desaprovechar la labor de una persona que lleva 17 años y que, por tanto, ya debe conocer todos los entresijos de su trabajo. Me gustaría decir desde aquí que la señora alcaldesa le pidió a José María que retirara las palabras, que no las retiró, y dijo que tendríamos que justificar el parecer, decirle que el verbo parecer está dando una opinión, por tanto no se puede justificar. Es mi opinión, pero yo no justifico. Yo tendré que justificar una afirmación, pero una opinión es como si digo presunto. Por tanto, a nosotros nos parece que huele a un dedazo que hay por detrás, que ya por lo visto suena hasta el nombre. Y así lo hemos hecho. El otro recurso, que era además de la delegación del gobierno, ellos proponían desestimarlo parcialmente. Nosotros votamos que no porque entendemos que si es un recurso que pone la delegación del gobierno, habrá que estimarlo totalmente, desestimarlo o estimarlo totalmente, no puede ser parcialmente. Ese recurso además hablaba de que si no se cambiaba la RPT en determinados puntos, sobre todo en las plazas que se le adjudicaban a personal laboral, que la ley dice que tiene que ser personal funcionario, pues que la RPT estaría incurriendo en una ilegalidad. Por tanto, nosotros no teníamos más remedio que votar que no a ese recurso. Comprendo. Bueno, vamos a pasar a uno de los puntos más interesantes, según pues parecía, ¿no?, en el orden del día, la aprobación de una moción presentada por el Grupo Municipal del PSOE referente a la ejecución del desdoble de la A483 que une Almonte y Matalascañas. Bueno, vamos a tomar el pulso también porque decíamos que sobre el papel el punto parecía que iba a dar juego y efectivamente lo dio. Y lo dio muchísimo porque además el punto es un despropósito. Esto, para empezar, hay que decir que este punto, el traer el desdoble, en principio tiene el mismo objetivo que tenía el plan de calidad, es decir, es oportunismo político. Faltan 18 días para las elecciones y había que decirle a la gente, oye, mire, mire que yo traigo esto, ¿no? Eso para empezar. Nosotros, no lo había dicho antes, pero lo digo ahora, votamos sí del plan de calidad y votamos no a la propuesta del PSOE, y lo voy a justificar ahora mismo, ¿no? En principio, ya digo, me parece un despropósito, sobre todo porque por el tiempo. Y segundo, porque 8 meses antes, en septiembre, el Partido Popular había llevado una moción de desdoble de la carretera A483 y el Partido Socialista lo había enmendado. Había dicho que no y lo ha enmendado diciendo que lo que había que hacer es un estudio de viabilidad para buscar una solución para ampliar la capacidad de acogida de vehículos de la 483 y mejorar la seguridad del tramo fundamentalmente que va desde Matalascaña, desde el Rocío hasta Matalascaña. Dicho sea de paso, era lo que efectivamente había, o decía, los documentos de planificación del proceso que había, tanto el plan pista como el plan más cerca. Bueno, pues efectivamente nosotros apoyamos esas enmiendas y se aprueba la moción del que había traído el PP, en contra del PP, pero con las enmiendas realizadas. Bueno,
fue desde luego para quedarse perplejo, porque la propuesta que trae el Partido Socialista 18 días antes de las elecciones es exactamente la misma que presentó el PP hace 8 meses y que ellos votaron en contra. Entonces, uno no deja de salir de la sorpresa, ¿no? Primero por dos circunstancias. Primero por ese cambio de parecer, un cambio de parecer 18 días antes de las elecciones. Volvemos otra vez a lo mismo que el plan de calidad se trae 18 días antes de las elecciones y demuestra que tú no tienes rumbo, que tu política va dando bandazos en función de las circunstancias, pues esto es exactamente igual, pero esto más agravante, porque tú has aprobado, tú has enmendado una proposición que traía otro grupo y ahora estás trayendo otra en contra de lo que tú mismo habías propuesto. Es que de verdad que no tiene por dónde cogerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos parecía efectivamente, pues eso, ese cambio de parecer, ese cambio de chaqueta, porque había que traerlo 18 días antes de las elecciones para decirle a la gente, oye, mira que nosotros, bueno, yo, como ha dicho Rocío anteriormente, yo creo que los ciudadanos de este municipio, afortunadamente, seguimos los plenos perfectamente gracias a Doñana Televisión, estamos enterados y políticamente ya situamos a cada uno donde están y sabemos perfectamente quién propone para construir y quién propone buscando el voto. ¿Quién propone como proyecto de futuro y quién propone para el voto? Y en estos dos casos, tanto el plan de calidad y el desdoble, el Partido Socialista, el equipo de gobierno, ha traído a pleno para el voto. Nosotros defendimos la propuesta en septiembre diciendo que Almonte, como pueblo de excelencia turística y de turismo de naturaleza y turismo cultural, tiene unas costumbres muy particulares y que nos hacen únicos, ¿no? Curiosamente, la carretera secciona parte de los pilares de ese fundamento turístico, ¿no? Como es, por ejemplo, pues la Avenida de la Virgen, las peregrinaciones hacia el Rocío, la propia Romería del Rocío, el propio camino de Almonte, el Parque Nacional de Doñana, la ruta hacia Matalascaña, que va cruzando un espacio natural privilegiado y por tanto que debía ser una ruta paisajística realmente importante. Por tanto, quiere decir que la solución a la carretera tiene que ser una solución, la mejor solución, tiene que ser una solución genuina porque atraviesa un espacio genuino. Y por eso apoyamos la propuesta de septiembre. Es decir, señores, vamos a buscar la mejor solución, que los técnicos hagan una solución acorde con el territorio que tenemos y que nos merecemos. Uh-huh. Y entonces esa solución tráigase al ayuntamiento, vamos a consensuarla entre todos, vamos a hacer propuestas, los ciudadanos, los políticos y tal, y vamos a sacar esa mejor solución que parta de un estudio técnico que asimile nuestras particularidades como grupo y sobre todo pongamos encima de la mesa el consenso de los grupos políticos y los ciudadanos. Esa es lo que nosotros proponíamos. Por eso le dijimos no al Partido Popular y por eso le hemos dicho no al Partido Socialista. Pero vuelvo a repetir, el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido cambiarse la chaqueta, es decir, haber traído al último pleno de la legislatura una propuesta que 8 meses antes él había negado. Entiendo. Y había hecho otra cosa distinta. Por tanto, está claro que estamos dando bandazos políticos. ¿En función de qué? En función del voto. No en función de proyectos, no en función de política, no en función de ideología, solo en función del voto. Uh-huh. Bueno, estamos justo en el final, quizá para evaluar lo que ha sido el final del pleno y con él el final de la legislatura, ¿no? A partir del ruego, creo que además de Rocío del Mar, ¿verdad? De que, bueno, pues la afabilidad presidiera el final de la última sesión, la del pleno de mayo. ¿Algo más que aportar? Muy breve. Pues sí, brevemente. Prácticamente lo mismo que dijimos allí, 4 años que han pasado muy pronto, aunque algunas veces se nos han hecho los días larguísimos. Entramos con muchas ganas de trabajar, pero pronto, desgraciadamente, nos dimos cuenta de que la idea que nosotros llevábamos de hacer política desde el diálogo, desde el consenso y la participación, no coincidía con la idea que tenía este equipo de gobierno, que además no tenía ni siquiera mayoría absoluta. Ha perdido una posibilidad importante de haber hecho cosas buenas para este pueblo contando con todo. Esta legislatura, sin embargo, a mi parecer, a nuestro parecer, va a pasar a la historia como la legislatura de la intransigencia, de la soberbia, de la negación de participación a la oposición y, mucho peor, de la mentira, la difamación y la crítica destructiva hacia Mesa de Convergencia en general y hacia José María García en particular. La señora alcaldesa se ha cebado desde hace ya mucho tiempo con la persona de José María García. Pero esto lo único que han conseguido es hacernos más fuerte y pensar
que no lo estaremos haciendo tan mal. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Bueno, me gustaría decir, bueno, como si aludido, me permite, de acuerdo. Pues después de las maravillosas palabras de Rocío, si tuviera que poner una nota como docente a la legislatura pasada, diría que clarísimamente el equipo de gobierno está suspendido. No has sabido políticamente leer lo que se le ha puesto delante. Como decía Rocío, la arrogancia, la prepotencia se lo ha impedido. Y evidentemente hay muchos temas en este pueblo que están bastante peor que cuando ellos empezaron. Por ejemplo, la limpieza, el embellecimiento de nuestras calles, Matalascaña está muchísimo peor, no tenemos paseo marítimo, no tenemos campo de golf, no tenemos parque, el parque de Unar está en muy malas condiciones, el camping, el acerado de Matalascaña. Es decir, nos vamos realmente sin haber hecho los deberes, por eso estamos suspendidos, y nos vamos de esta legislatura sin haber hecho una auditoría de las cuentas. No sabemos qué va a ocurrir, pero desde luego las cuentas en este ayuntamiento están sin auditar, y tenemos una deuda importantísima. Por tanto, me parece que hemos suspendido también desde el punto de vista económico. Nosotros hemos hecho como mejor hemos sabido, y bueno, le damos las gracias a todos los ciudadanos por lo que hemos podido aportar a este municipio. Bueno, ya será más adelante, ya en otro formato, porque la campaña la tenemos a la vuelta de la esquina. En este espacio Tiempo de Opinión y con la presencia de Rocío del Mar Castellano y de José María García, bueno, pues agradeceros que hayáis estado aquí, que hayan estado aquí y nos hayan comunicado las impresiones de su formación política a propósito del último pleno de la legislatura. Lo dicho, gracias. Gracias a vosotros.